ya, ¿verdad? Vamos a proceder con esta entrega de premios de Cartagena por la Caridad. Y en primer lugar, vamos a mencionarles quiénes van a ser esas personas que van a reconocer, a recibir esos reconocimientos. Don Enrique Jesús Andrés Piñero es conocido por ser un grandísimo procesionista, implicado en muchos menesteres de la Semana Santa cartagenera, especialmente comprometido con la Asociación Canónica del Real y Santísimo Cristo de la Divina Misericordia. Su faceta menos conocida y de la que no le gusta hablar es la de la caridad que practica ayudando a personas necesitadas. Lo hace en silencio, sin protagonismo, pero sí experimentando la raíz profunda de la alegría de la caridad, que a su vez es el amor al prójimo. Recoge el galardón a la Caridad 2023, don Enrique Jesús Andrés Piñero, y entrega el concejal de Hacienda, Educación y Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, don Nacho Jaúdenes. Un fortísimo aplauso, por favor. Bien, va a ser el siguiente ahora, ¿verdad? Espero que no me pierda. Adelante. Sí, el proyecto de lactancia, conocido como Gota de Leche, que lleva a cabo la Asociación Internacional de Caridad de San Vicente de Paúl, en Cartagena, nació en la ciudad hace 26 años. Su labor se centra en entregar comida y pañales para los bebés de entre 0 a 20 meses, tratando de profundizar el problema que tiene cada familia para salir adelante. El deseo de las voluntarias de Cartagena, de esta asociación, es volver pronto a la casa del niño, donde nació esta aventura tan hermosa. Recoge el galardón a la Caridad 2023 su presidenta, Ana Monteverde, a la que acompañan voluntarias de la asociación, y entrega el premio, el reconocimiento al galardón, el director general de Salud Pública de la Comunidad Autónoma, don José Jesús Guillén. Un fuerte aplauso. Bien, con brevedad nos van a decir algo, ¿verdad? Algo quieren decir. Adelante, por favor. Autoridades, señor presidente de la Asociación Benéfica Cartagena por la Caridad, señoras y señores. Queremos agradecer a la Asociación Benéfica Cartagena por la Caridad este reconocimiento que recibimos, no sin cierto pudor, pero que nos llena de orgullo y alegría. La Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl, entidad donde todos sus miembros somos voluntarios, lleva más de 80 años trabajando para mejorar las vidas de las personas más vulnerables de la sociedad cartagenera. Entre los colectivos más sensibles de la sociedad está el de la infancia. En nuestro proyecto La Gota de Leche, a lo largo de más de 25 años, los beneficiarios son bebés de 0 a 20 meses de edad, bebés pertenecientes a familias en riesgo de exclusión social. Nuestra finalidad es que crezcan sanos y felices, ya que en esta etapa de sus vidas
es crucial una buena y adecuada alimentación para que tengan un desarrollo óptimo, no solo físico, sino cognitivo y emocional. Nos entristece ver a las madres desesperadas cuando acuden a nosotras por carecer de medios económicos para alimentar a sus bebés. Por otra parte, créanme si les digo que estamos muy satisfechas por haber podido atender a lo largo de estos años a más de 2.500 bebés. Asimismo, nos sentimos recompensadas cuando años más tarde vemos a esos bebés más que adolescentes, fuertes y robustos. Queremos aprovechar para agradecer a cuantos organismos oficiales, técnicos del ayuntamiento, entidades, asociaciones y personas particulares que nos han apoyado durante estos años. Muchas gracias. La marcha conocida como Operación Tonelada Solidaria Especial, que realiza la Fuerza de Guerra Naval Especial, Unidad de Operaciones Especiales de la Armada Española, hace que cada Navidad militares de la mencionada unidad se desplacen a pie recorriendo los 151 kilómetros que separan la Estación Naval de la Algameca de Cartagena hasta el Santuario de la Veracruz en Caravaca, llevando en sus mochilas de combate alimentos no perecederos que a su paso por otras localidades como Alguazas, Mulas, Bullas, Cejín y Caravaca de la Cruz van entregando a personas y familias más desfavorecidas y afectadas por una situación precaria, para que en fechas tan señaladas como la que nos va a venir enseguida, la Navidad, puedan disponer de alimentos de primera necesidad. Recoge el galardón el coronel de la Fuerza de Guerra Naval Especial, el ilustrísimo señor don Vicente Gonzalvo Navarro, y hace entrega don Matías Barco Cabrera, presidente de Cartagena por la Caridad. Un fuerte aplauso. Almirante, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, pues simplemente quería decir unas palabras haciendo extensivo este galardón pues, a los miembros de la unidad, ¿no? Especialmente a los que no están en territorio nacional porque están en zona de operaciones en estos momentos en Irak y en Somalia. Y bueno, simplemente decir que cuando hacemos la marcha de Caravaca, esas dos noches, ¿no? Esos 151 kilómetros, pues da tiempo a reflexionar, ¿no? Y da tiempo a reflexionar. Y a reflexionar y a pensar que, por un lado, ayudar a los demás merece la pena y, por supuesto, servir a la sociedad también. Nada, muchas gracias. Cartagena por la Caridad también hace entrega en cada edición de la máxima distinción que se otorga, es la medalla de oro. En esta ocasión se entregará a título póstumo al polifacético artista don Juan de la Cruz Teruel Cintas por el destacado legado que con sus obras nos dejó a lo largo de su vida en Cartagena, tierra a la que amó apasionadamente. Medalla de oro 2023 de Cartagena por la Caridad, otorgada a título póstumo a don Juan de la Cruz Teruel Cintas, la recibe su viuda doña Mariló Marín Conesa y hace entrega, en este caso, don Matías Barco Cabrera, presidente de Cartagena por la Caridad. Un fuerte aplauso.
previsto que yo hiciera lo que he hecho, pero he pedido permiso y me lo ha concedido. Decía que no estaba previsto que yo saliera a estar con Mariló y con el presidente Matías Barco. He pedido permiso a Matías por la estrecha relación de amistad, cariño, admiración de un cartagenero que sin nacer en Cartagena dio de los mejores ejemplos de amor, entrega y sacrificio por esta ciudad. Mi querido amigo y maestro Juan de la Cruz Teruel Cintas, y por ende también a Mariló, su esposa, porque es su esposa, no es su viuda, porque Juan de la Cruz sigue entre nosotros y estará siempre con nosotros. Enhorabuena, Mariló. Enhorabuena, Juan de la Cruz. Muchas gracias a Cartagena por la caridad, por tan bonito y reconocido homenaje que le han hecho a mi marido. Se me ha ido todo. Bueno, él está desde donde esté, él estará muy orgulloso de recibir este corazón limpio, porque les aseguro que mi marido tenía un corazón limpio. Muchas gracias, muy amable. Y les pedimos, sí, les pedimos por favor, sí, que tomen el centro del escenario para hacer una fotografía de familia y recordar este momento con tantísimo cariño como el que lo estamos viviendo. Así que adelante. La guerra en Ucrania, iniciada el 24 de febrero del pasado año, sigue viva. San Juan Pablo II, por la paz, proclamaba: no más guerras, no más guerras. Nunca más unos contra otros, sino siempre y en toda ocasión los unos con los otros. Hoy queremos homenajear al pueblo de Ucrania, que llora a familiares, amigos y compatriotas perecidos en esta guerra sin razón. Lloran a hermanos y hermanas ucranianos, gravemente heridos y mutilados. Lloran la destrucción de un país que resiste ante la barbarie del terrorismo. Cartagena por la Caridad desea que con el simbolismo de la ciudad del que va a hacer entrega, sirva para alzar la voz y gritar para que se escuche bien alto: no a la guerra. Entonces, sí a la paz. Será la ilustrísima concejal de Política Social, Familia e Igualdad del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, doña Cristina Mora, quien les haga entrega del presente que lleva envuelto el abrazo de todos los ciudadanos de bien. Recogen el presidente de la Asociación Gromada de Ucranianos en Cartagena, don Igor Mikhalibib, el sacerdote ortodoxo de la comunidad ucraniana, el padre don Andriy Krosnopisky. Por favor, discúlpenme si no lo he pronunciado correctamente y si lo he hecho así. Por favor, les pedimos vengan a este escenario a recibir este reconocimiento e igualmente a doña Cristina Mora para hacer entrega este galardón. Un fortísimo aplauso. Cartagena, muchísimas gracias por todo su apoyo todos los tiempos cuando empezaron la guerra. Creo que pronto ganamos la guerra, volveremos con la paz, invitaremos todos a vosotros a nuestra tierra hermosa. Muchas gracias.
Estimada señoría, muchas gracias de corazón por vuestro apoyo y vuestra ayuda que lo dais a Ucrania. Gracias por vuestra comprensión, humildad. Gracias por entender a nosotros. Gracias a toda España. Y viva Cartagena por la caridad. ¡Viva Cartagena! Naturalmente aprovecho también para pedir por la paz en Israel y en Palestina, por la paz en el mundo. Un aplauso.